Britney Spears vuelve a estar en el ojo del huracán. Ahora está acusando a varios medios de truquear sus fotografías y hacerla ver mucho más gorda, así como lo escucha. Todos los detalles se los traigo en Famarazzi. A continuación, yo soy Héctor Acosta. Y aunque usted no lo crea, Justin Bieber ha retado a ni más ni menos que a Tom Cruise para que hagan una pelea de la UFC, o sea, en un octágono. Justin Bieber puso: quiero desafiar a Tom Cruise a una pelea en el octágono. Si Tom no acepta esta pelea, demostrará su miedo y nunca se atreverá. ¿Estás dispuesto a luchar? Al parecer, el desafío podría tener interés para muchos. El tweet de Justin ya tiene más de 100.000 me gusta y más de 25.000 retweets. De momento, Tom Cruise, que no tiene redes sociales oficiales, no ha respondido a la propuesta, aunque sí hubo alguien que se sumó al desafío del cantante. Fue Conor McGregor, quien no dudó en ser parte de la pelea y se ofreció a organizarla. Una fuente asegura que Bradley Cooper estaba emocionalmente ausente para Irina Shayk durante la filmación de Ha nacido una estrella con Lady Gaga. Según una fuente, Bradley estuvo distante durante largo tiempo de filmación del drama musical con Lady Gaga, Ha nacido una estrella. Trataron de salvar la relación, pero ya todo había cambiado. Ellos nunca compraron su propia casa en California, era la casa de él. No hubo ningún paso hacia adelante en esa dirección. También está el hecho de que nunca se casaron después de tener a su pequeña. Britney Spears ha acusado a paparazzi y a varios medios en línea de editar sus fotografías y que den un mal aspecto, cosa que ella desmiente y que la ha enojado como no tienen idea. El enojo de Britney en las redes sociales se dio luego de que salieran a la luz unas fotografías de ella con su novio, el modelo Sam Ashgardi, disfrutando de las playas de Miami durante el fin de semana. En plena recuperación por una fuerte depresión, Britney acusó a los fotógrafos de querer perjudicarla, vendiendo una imagen de su físico que no es real. Recurrió a su Instagram para compartir un video en el que responde a todos los fanáticos que la acusan de compartir imágenes retocadas. Mientras tanto, algunos seguidores aseguran que Britney es víctima de una teoría conspirativa y aseguran que su padre, Jamie Spears, quien está a cargo de su tutela y de sus finanzas, está publicando contenido antiguo en línea para que parezca que ella no está bien. De verdad, de que pobrecita Britney Spears, ella está luchando para salir de su depresión, ojalá que lo logre. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bear Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Ruffians. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado general y también bastante intenso de su barba. Yo se lo recomiendo, son productos 100% naturales. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.